Some people move on, but not us. Not us. It's incredibly emotional, and we're bringing to close a 6.5-year journey for us and a 10 to 11-year journey for some of the actors. These characters have come to define major parts of their careers, and they're ubiquitous with these characters on a global level. This has been in my mind, I think more than anything, it's just that journey from self-centeredness to making space for others, to making space for a relationship with Pepper, to having comic tragic things happen like with he and Cap. Thank you, Tony. Will you keep that a little quiet? Didn't bring one for the whole team. And then healing, because we had to come together to fight for the greater good. There's something really profound about it. You trust me? I do. What I put upon my character, those very principles of family and value. You're talking about a superhero with zero superpowers, but it's a guy you don't want to mess with because the values of him are unflappable. Whatever it takes. Whatever it takes. He's just an everyman. He has a high skill set. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Avengers Endgame. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo feature que tenemos de la película que habrán visto al principio de este video. Avengers, la cuenta oficial de Instagram, lo tituló Reflexiones, y bueno, se podría decir que en este feature, en este detrás de cámaras de la película, nos revelan el desarrollo de los personajes en Marvel Studios. Muy importante, suscríbanse al canal si son nuevos, porque la semana que viene es la Comic Con y vamos a estar en directo cubriendo la fase 4 de Marvel Studios que presentará Kevin Feige y que durará 90 minutos. Voy a estar muchas horas en directo, gente, así que suscríbanse, es muy importante, y activen las notificaciones de DC Marvel United porque se viene muchísimo contenido como nunca al canal, gente. Prepárense porque esta mierda se está por prender. Muy importante también, nos estamos preparando no solo para la Comic Con, sino que también para la salida del digital HD de Avengers Juego Final. Sabemos que saldrá el 30 de julio y el Blu-ray 4K Ultra HD saldrá también el 13 de agosto. Esto quiere decir, gente, que a partir del 30 de julio vamos a poder ver la película de nuevo desde nuestras casas. Y sí, la vamos a poder ver 1.000.000 de veces, o mejor dicho, 3.000 veces. Hace poquito tiempo también subí un detrás de cámaras que subieron la cuenta oficial de Instagram de Avengers, en el que hablaban sobre cómo crearon el juego final. A ese video le fue bastante bien y como les gustó dije, hey, ¿por qué no hago de nuevo un video muy similar con el nuevo feature que salió de la película? Porque ese les gustó, así que ¿por qué no? Y por cierto, gente, muchas gracias a todos por el apoyo. Les quiero recordar de paso que se pasen por el link de la primera línea de la descripción del video, donde pueden encontrar la tienda de Beautiful Halo. Ahí verán muchísimas prendas de Marvel, DC, más que nada Avengers Endgame y Spider-Man Far From Home. Tienen increíbles precios a muy buena calidad y lo mejor de todo esto, gente, es que tienen envíos internacionales gratuitos, envíos a todo el mundo gratis. Muchos de ustedes ya están comprando en esta tienda y me dijeron que les gustó la prenda, así que bueno, se agradece bastante el apoyo al canal. Usen el link de la descripción porque también tienen códigos de descuento que son limitados, así que apúrense porque muy pronto ya se van a ir, ¿ok? Es el momento perfecto para comprar vestimenta de Avengers Endgame. Tienen muchos modelos, así que pásense por la página tranquilamente sin miedo. En este nuevo detrás de cámaras, a diferencia del otro, como habrán visto al principio del video, tenemos nuevas declaraciones de algunos actores y también de los directores de la cinta, los hermanos Russo, específicamente Anthony y Joe Russo. Ellos dos dicen que en esta película cierran, se podría decir, los 6 años de experiencia de ellos con Marvel Studios y también más de 10 años de experiencia de los actores en Marvel Studios, porque sí, hace muchísimo tiempo algunos de estos actores están involucrados en esta franquicia. Tengo que decir que las palabras de Robert Downey Jr. me encantaron. Y algo muy importante, si se fijaron, este detrás de cámaras lo centraron más que nada en Robert Downey Jr. y en Jeremy Renner, dos personajes que tuvieron bastante importancia en el juego final, ya que Robert Downey Jr., el personaje de él, Iron Man, Tony Stark, se terminó sacrificando para salvar la humanidad, y el personaje de Jeremy Renner perdió a su familia y también, bueno, se peleó con Black Widow para ver quién se suicidaba primero. Y como curiosidad, en este detrás de cámaras muestran la escena donde dice, cueste lo que cueste,
en Vormir justo antes de, bueno, ver a su mejor amiga morirse. Pero bueno, gente, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal, como dije al principio, si todavía no lo están. Muy atentos a la semana que viene, que se viene la Comic Con. Un saludo a todos, cracks, y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!